Luego van a ver el fantasma de la ópera, porque vamos a trabajar, vamos a practicar comas, no tienen excusas aquí, ahí ustedes lo están viendo, estamos trabajando con, es una caja, un soporte de madera, en donde vamos a hacer una técnica de una máscara, ahí ustedes lo están viendo muy bien, tienen comas hasta cansarse para practicarlas y que les salga bien. Coma, un pentagrama antiguo, y lo que me gustaría enseñarles en esta ocasión es la técnica de glaseado. Cómo vamos a trabajar y darle ese toque de misterio a la caja para que no queden los colores tan brillantes. Eso es lo que vamos a hacer sobre este trabajo. Así que bueno, ya si me acompañan, vamos a la mesa en donde ya están los pasos a paso para comenzar a trabajar. Vamos aquí, yo ya sobre la mesa tengo el primer paso preparado para ustedes y quiero que observen de qué manera estuve trabajando este primer paso para que ustedes vean qué clarito se puede llegar a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a empezar con el tema del fondo. Luego tengo dadas las bases planas de color. Ustedes aquí ven sobre la máscara en blanco y lo que va a ser luego el pentagrama tiene unas manchas en siena natural y blanco, pero bastante desparejas. Ya ponemos los acrílicos sobre la mesa y vamos a comenzar. Vamos a correr esto, así no molesta y ustedes pueden ver bien de qué se trata. Pincel. Vamos a trabajar con un pincel chato de fibra sintética, bien ancho como para que puedan darle las bases. En caso que no tengan un pincel tan ancho, pueden trabajar con un pincel número 12, que también es bueno, no tienen ningún problema, se tarda un poquito más nada más. Bueno, primer paso, vamos a tomar acrílico bordeaux y vamos a trabajar. Miren, aquí donde yo no lo tengo hecho, justamente para que ustedes vean, esto es muy, muy fácil de hacer. Ustedes, esto es prácticamente lo hemos hecho tantas veces en el programa. Estoy trabajando con acrílico bordeaux. Antes de que se seque, vamos a tomar negro. Y de este lado, vamos a trabajar la sombra. ¿Qué estoy logrando con esto? Observen, estamos logrando los distintos pliegues del, en este caso, de esta tela que estamos haciendo como fondo. Es lindo trabajar, van a ver que más adelante voy a traer otras opciones de hacer estampados de telas que quedan muy, muy bien. Aquí trabajo otra vez, vamos a hacer un pedacito más para que ustedes lo vean. Ahí puedo llegar a cubrir totalmente con bordeaux y luego con un poquito de negro vamos a darle las sombras. Siempre que separen un paño del otro van a trabajar con el tono más oscuro. En este caso, si ustedes quieren ya en este momento, pueden ponerle apenitas de blanco. Miren enseguida cómo tiñe y van a ir ya marcando las primeras luces. Antes de darle las luces más puntuales, vamos a trabajar el estampado de esta tela. Aquí sí vamos a practicar todas las comas de comas con pincel redondo, las comas que se llaman comas redondas. Y en este caso pueden trabajar con acrílico oro o con siena natural. Perdón, no me olvidé de mostrarles el pincel. Este es un pincel redondo de fibra sintética número 1. Así no trabajan las comas muy finitas con el liner, trabajan con el pincel número 1. Y vamos a comenzar a trabajar. Apoyamos, levantamos, apoyo, levanto. Traten de hacer el estampado, estas comas, en diferentes direcciones. Unas hacia un lado, otras más largas, unas más curvas, y así se van a entretener un buen rato haciendo todas las pinceladas de coma sobre este proyecto. Esto es todo lo que nosotros tenemos que preparar antes de ir a los glaseados, a las veladuras, iba a decir, a las veladuras que vamos a hacer sobre este proyecto. Bueno, vamos a un paso más adelantado para que ustedes observen cómo nos va quedando esto y les voy a explicar un poquito el tema de las sombras sobre la máscara. Miren, aquí yo ya he trabajado para ustedes, hemos trabajado todo el tema de las comas, el tema de las sombras y ustedes me van a decir, pero esto queda muy, no queda muy natural porque se nota
las comas muy por encima de estas sombras y de estas luces. ¿Cómo vamos a disimular esto? Vamos a trabajar con un pincel gastado para hacer la técnica de pincel seco. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes recuerden, cargamos con blanco, limpiamos el pincel en el papel absorbente y van a ir trabajando, frotando. Ustedes observen cómo se va levantando y vamos logrando el efecto que nosotros queremos. Una vez que hacemos esto, vamos a marcar en el pentagrama con el pincel liner, el pentagrama propiamente dicho, con las notas musicales. Y luego sí, ahora quiero pasar a la veladura, al glaseado, para que vean qué lindo que queda esto. Vamos a trabajar otra vez con el pincel chato de fibra sintética, puede ser un número 12 o este de media pulgada. Y vamos a comenzar, miren, vamos a trabajar, vamos a volver a mojar en bordeaux. En este caso vamos a trabajar con el acrílico bastante diluido. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo y no tenga y no sea tan espeso. Luego vamos a tomar un poquito de siena natural para darle otra tonalidad. Miren cómo vamos manchando. Y por último vamos a trabajar con blanco. El blanco lo voy a ir incorporando en el acrílico. Vamos a tomar un poquito de siena natural para que no quede tan rosa. Como si estuviéramos trabajando, cargando para hacer una doble carga, de esa manera. Y ahora sí, vamos a ir marcando ondas, ahí, despacito, van a ir estirando, van limpiando en el papel, van intensificando los blancos, si los quieren más beige, recuerde poner más siena natural. Uno trabaja mucho en la paleta, siempre les digo eso, porque necesitamos en la paleta mezclar bien los colores. Una vez que hacemos esto así, limpiamos bien el pincel y comenzamos con agua nada más a estirar las marcas que hemos causado con el pincel y la pintura. Esto cuando se seca va a quedar transparente y va a dar una especie de, dar la sensación de que el pentagrama sale de como una nube o una veladura, en este caso es un glaseado. Ahí voy, lo voy estirando. Ahí está. Bueno, una vez que hacemos esto, podemos llegar a intensificar lo que son las sombras de este pergamino. Recuerden que yo lo que quiero imitar es un pergamino antiguo. Entonces puedo llegar a colocar un poco de sombra natural sobre un borde y así ustedes pueden ir avejentando todo este trabajo. Es un trabajo distinto para que lo practiquen, para que lo hagan, diseños diferentes, a la hora, ¿por qué no?, de regalarle a un hombre algo diferente. Leemos la lista de materiales para esta, para este fantasma. Necesitamos. Gracias, Nora, ¿qué tal? No, de hecho, mi casa no está decorada de esta forma y tampoco quisiera verlos a ustedes colgados por los techos tratando...